Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y feliz año nuevo. Hemos llegado al 2021, gracias a Dios. Vamos a ver qué nos depara este 2021. Pongámonos en manos del Señor, seguramente que al menos nos podremos abrazar al final del año, aunque tengamos que esperar. Pero es uno de los grandes deseos, el poder volver a abrazarnos, el poder de verdad volver a sentir el calor, la alegría, el gozo de saber que somos hermanos, que caminamos y que toda esta historia que estamos pasando pues pueda quedar en el recuerdo, es verdad que como muy dolorosa, pero sobre todo el seguir avanzando y seguir viviendo con esperanza. Vamos a afrontar este nuevo curso, bueno, nuevo curso, nuevo año, con esa esperanza, con esa alegría y con esos grandes deseos que todos tenemos siempre al principio del curso, a principio de año, perdonad, vuelvo a repetir, pero que luego nos cuesta mantenerlos. Así que hagámonos promesas o hagámonos retos, pongámonos metas que nos exijan, pero que sean alcanzables. No esas metas que nos ponemos que son inalcanzables por todos sitios. Vamos a empezar, como siempre, el programa presentando a quien me acompaña en la dirección y realización del programa, María Aguilar. ¿Qué tal, María? ¡Feliz Año Nuevo! Hola, Raúl. Feliz Año Nuevo para ti y para todos nuestros seguidores. La verdad que volvemos este nuevo año 2021 con muchas ganas y con muchas ilusiones. Bueno, y las ilusiones muchas veces se plasman a través de distintas expresiones que se pueden dar en el arte, y en este caso lo vamos a querer expresar esas ilusiones a través del cine, ¿verdad? Así es, como ya saben nuestros espectadores, el cine nos encanta y sobre todo el buen cine. Y para ello siempre nos acompaña nuestra colaboradora Lucía González Barandarián de la productora y distribuidora Bosco Films. Lucía, bienvenida, feliz año nuevo. Muchas gracias, igualmente. Venga, hay que ir con ganas, ¿eh? Que hay que empezar ahora con buen espíritu, que ya vamos a salir de todo esto, optimistas. Por supuesto, y Dios nos va a dar fuerzas para ello, seguramente. Lucía, me imagino que el comienzo del año, después de este año tan duro, tan difícil, a nivel de todo el tema del cine, bueno, en general para todo, pero en el mundo del cine, me imagino que también tiene sus ciertas peculiaridades este comienzo de año, que a lo mejor incluso pues nos pone un poquito ante una situación difícil de elección de películas, ¿no? Sí, es verdad. Como hemos comentado otras veces, en los cines las propuestas que vienen la verdad es que van cambiando prácticamente semana a semana, pero es verdad que después de la época fuerte, que es la Navidad, hay algunos estrenos que todavía se mantienen, que son interesantes y que hay que recordar, pero cuesta un poquito encontrar propuestas buenas, ¿no? Que podamos ver en las salas. Aún así, algo hay, algo hay. Algo hay, eso es importante, por lo menos un poquito de esperanza. Bueno, sí. Pues háblanos al menos de esta alguna película que yo creo que quieres destacar, porque además viene de la zona oriente, de allí de Bielorrusia, ¿no? Qué curioso, ¿no? Vamos a ver. Sí, es curioso porque casi más en los últimos meses, y os habréis dado cuenta, hay muchos más estrenos que vienen de Europa o incluso de Asia, que las grandes superproducciones americanas que no se atreven a estrenar en salas, ¿no? Que piensan que no acaban de tener rendimiento o lo que sea, ¿no? Y hay una película que me parece bastante interesante, al menos para seguir la pista, que se llama El profesor persa. Y es efectivamente de Bielorrusia, pero tiene una producción buenísima. Cuenta la historia de, bueno, esto que también estamos cada vez más acostumbrados a ver, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de un judío al que trasladan de un campo de concentración en su país de origen a otro en Alemania, y allí se hace pasar, dice que en los judíos, sabiendo qué es lo que le puede esperar, ¿no? O lo que intuye que le puede esperar, sino persa. ¿Qué es lo que pasa? Que se mete en un berenjenal tremendo porque resulta que uno de los soldados de los que depende quiere aprender persa. Y él, evidentemente, no sabe persa. Entonces tiene que ir aprendiendo, conseguir libros y aprender el persa a escondidas en los tiempos en los que le quedan entre libres en el campo de concentración, ¿no? En el que sabemos que les ponen a hacer otras muchas cosas, para enseñarle persa a un alemán. Así que es muy curioso porque es una historia thriller, histórico y sobre todo que está muy, muy, muy bien hecha. Así que yo creo que es una buena propuesta, al menos esta, para que fichemos.
Después de trabajar, vendrás aquí y me enseñarás tu idioma. Pan, raz, carne, gang. Quiero ir a Teherán y abrir mi propio restaurante cuando la guerra acabe. El farsi es un idioma complejo. Tradúceme al farsi estas 40 palabras. Solo hay 39. Pues añade una tú. ¿Cuál? ¿Qué te parece verdad? El prisionero lo está engañando. Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Y eso no es lo más difícil, sino recordarlas. Es imposible. Pan, Raj. 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 Creo que para el público más, evidentemente, adulto, para familias, ¿no? Pero es una película que quiero, que puede, bueno, pues en este año nuevo, crear también un hilo de alegría y de esperanza. Y para los niños tenemos algo. Yo creo que siempre en esta época, aunque ya en Navidad se tiene, pero también ahora a principio de año también hay alguna cosita, ¿no? Sí, 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 sí. Además, yo creo que justo en la época de Navidad como que siempre apetece una peli de animación, ¿no? Es como que la tradición. Este año, bueno, el de la vez anterior ya hablamos de una que se llama Ups, Noé ha vuelto, de animación de unos animales que están viajando en el Arca de Noé, pero justo en estas fechas se estrena también Elfkins, que es como, sería como, me lo pronuncio fatal, pero elfos, reyes, ¿no? Elfkins. Y es la historia de unos gnomos que recuerdan cierto modo a Ratatouille, que yo creo que esta la tenemos todos como referencia, unos gnomos que ayudan a un cocinero a sacar todo su jugo en las recetas. Y yo creo que eso es una propuesta para niños, pero que luego nos gusta, al menos a mí, será que tengo alma de niña, pero me encantan todas las películas de animación. Así que esa es otra propuesta que lanzamos, más ligerita que la del profesor Persa. Y ahora nos vamos un poco a series. Sabes que siempre nos traéis alguna serie que está empezando o que empieza a sonar un poco y que a lo mejor puede ser atractiva para verla durante este comienzo de año. Pues bueno, se lleva hablando de la serie que os voy a comentar muchos meses desde el rodaje y no es para menos. Yo creo que ahora está de moda recuperar todo lo que es nuestra historia, ¿no? Y de hecho están funcionando muy bien las series históricas. Fue un referente en su momento Isabel la Católica, luego Carlos V, el Ministerio del Tiempo está yendo muy bien. Bueno, pues esta vez llega una superproducción en series que es de Amazon. Ojo, que es El Cid. Igual muchos de vosotros lo habéis oído porque además ha sido como se está grabando El Cid, ¿no? O sea, él ya en su momento en los años 60 fue una de las películas más vistas de la historia, ¿no? La del Cid. Y ahora pues hecha serie con todas las... La calidad que pinta fabulosa. Han estado muchos meses y desde luego la historia desde luego lo merece. Y yo creo que no hace falta ni que la comentemos porque todos lo tenemos ahí al menos un poco en vena, ¿no? Nuestros guerreros que dieron mucho por unificar y recuperar nuestras tierras. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. Ay, mi espada. Con esto puedes conseguir todo. Lucía, ahí en este año tenemos el Año Santo Compostelano, el Camino de Santiago, y suena por ahí de alguna serie, ¿no? Lo que no sabemos todavía es por dónde va a ir los tiros, ¿no? Pero algo suena de claro. Sí, también en Amazon se estrena en estos días otra serie que se llama Tres Caminos. Que efectivamente, que yo creo que es lo más apropiado dentro del año compostelano. Es verdad que se hacen muchas producciones del Camino de Santiago, yo creo que quien lo hace se enamora, así que esta es una buena excusa para animar a todos los jóvenes a que este año se apunten, ¿no?, a la peregrinación al Camino de Santiago, porque todos acaban tocados. Y esta es la historia de varios amigos de distintas nacionalidades que hacen el Camino de Santiago, además en distintos momentos de su vida. Uno en el año 2000, otro en el año creo que 2005, otro en el 2010, pero es como en el fondo sus historias van a ir de manera paralela, aun estando en diferentes momentos y en distintos países. Habrá que verla. Esta es una propuesta que nos ha parecido interesante, no sabemos mucho más, pero sí eso, que también está dentro de las propuestas destacadas de Amazon. ¿Y algún estreno online que ha sido hace unos días, pero que todavía se puede ver y se podrá ver? Y que creo que es interesante también destacarlo. Sí, La Divina Misericordia. Yo creo que esta película hablamos en su momento cuando se estrenó en los cines, hace unos meses,
Y ahora, con motivo de la Navidad, pues van a hacer este estreno online en la plataforma de Vimeo, que también lo hemos comentado en otras ocasiones. Y además, parte de la recaudación, bueno, ahora ya justo creo que acaba, creo que era hasta el día 6 y hoy es día 5, ¿no?, cuando lanzamos, pero parte de la recaudación va a ser benéfica para ayudar a los monasterios y conventos de clausura. Así que es una oportunidad muy buena de empujar, ¿no? O sea, de ver cine, pero además saber que estás ayudando a una causa solidaria. Si las revelaciones son ciertas, entonces será la gracia de Dios la que dé a conocer la divina misericordia. Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad. Боже, Ojcze miłosierny, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Y luego hay otra. Por eso digo, por último, tenemos como una recuperación de una película. Además, si antes nos hemos ido a Bielorrusia, ahora nos vamos a Turquía. O sea, una cosa... Por favor, quererme y seguir diciéndome que diga, que os diga las películas. Sé que os estoy trayendo cosas de unas nacionalidades un poco extrañas, pero os voy a abrir un espectro precioso, que lo sepáis. A ver, esta es una película que, de hecho, yo no había ido a hablar de ella hasta que de repente amigos... me la empezaron a recomendar por WhatsApp y quizás alguno de vosotros que nos hayáis escuchado os haya pasado, porque es una película turca, como tú bien dices, preciosa, que se llama Milagro en la celda 7. Está en Netflix y está en turco con subtítulos en español. Aún así, está viralizando y es precisamente por el argumento. O sea, todo el mundo quiere verla. Y una vez entras en los primeros 5 minutos subtitulados, creerme que os va a gustar. Es la historia de un padre que tiene una discapacidad mental, un chico joven, y tiene una niña pequeña, que es por quien vive, ¿no? Todo lo que hace, todo lo que trabaja es para hacer feliz a su hija. Lo único que quiere y su única motivación es hacer feliz a su hija pequeña. Y le acusan, pues tristemente, de asesinar a una chica, a una niña, que se cae y le acusan a él porque es como el tonto del pueblo, ¿no? O sea, como se decía antes, y le meten en la cárcel. Y en la cárcel él empieza a transformar a todos los que le rodean, que sí que son delincuentes, que han robado, que han matado, pero él es una persona con un corazón tan puro que va transformando uno a uno las historias de los demás hasta que se produce un milagro, ¿no? Dentro de la cárcel. Y es realmente preciosa. Y te habla de cómo la discapacidad, las personas que tienen discapacidad tienen unas capacidades enormes, sobre todo de transformar a las personas que tienen cerca. Y eso es parte de la magia, incluida su propia hija, que es una niña muy especial. Bueno, yo creo que para no tener nada, que no íbamos a tener prácticamente nada para este comienzo de año, yo creo que las pinceladas que nos ha dado Lucía con estas películas, series... creo que nos abre una expectativa para que en este mes de enero podamos cargar las pilas con el amor misericordioso de Dios, con recordar siempre nuestra historia como baluarte de lo que después queremos vivir y sobre todo que todos tenemos la capacidad en nuestras posibilidades y en nuestros pequeños espacios a veces de hacer grandes milagros y que tenemos que intentar vivir. Lucía, vamos a escuchar ahora a María, que nos va a decir las redes donde nos pueden seguir y nos despedimos. Un momento. María. Pues recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud España. Y nada, lo dicho, amigos, comenzamos el año con esperanza, con ilusión, con mucho cine, con muchos sueños. Los sueños serán realidad si nosotros también ponemos de nuestra parte para llevarlos a cabo. Metas exigentes, pero alcanzables. Vamos a intentarlo entre todos y seguramente que pronto nos podemos abrazar. Que lo paséis bien y os esperamos aquí, de nuevo en nuestro programa, Apuntando a lo Alto. Un abrazo.